¿Qué ves, Sinin? Ahí está Modron. Haz un alto en tu viaje, curiosa criatura del Señor. Soy Borondón de Irlanda y estas piedras a través de la luz. ¿Han ampliado la zona por la que me buscan? Lo suficiente como para que te quedes en el campo y lleves ese disfraz. Pero el cuerpo de Tebder no ha aparecido todavía. Bebí y festejé en exceso esa noche. Mis recuerdos son vagos, pero no tuve ninguna disputa con Tebder. ¡Qué tragedia! ¿Has averiguado algo con Halloween? Le dio unas hierbas a un hombre de Cud Ladron. Se llama Willem. Estuvo bebiendo con Tebder y conmigo. Cud Ladron es la madriguera de los ladrones en galés. Está al oeste, en lo alto de una colina. Puedo acompañarte. Estoy en deuda contigo por toda tu ayuda. No tenías por qué confiar en mí. A mí también me incumbe el destino de Tebder. Espero llegar hasta el fondo de este asunto tan preocupante. Entonces démonos prisa. Debo encontrar a Willem y restaurar mi honor. Este bosque parece indomable, como todo Gloucestershire. Es como si cabalgando hubiese atravesado una puerta a otro mundo. Sí, es un lugar rebosante de magia arcana. Y Tebder y su iglesia pretenden extinguirla. Tebder mencionó una reforma. ¿Crees que fue por eso por lo que lo atacaron? Muchos están dispuestos a hacer lo que sea por poder. Cualquiera puede ser el culpable de su desaparición. Pero tú eres una bruja que oye la sabiduría de los dioses. ¿Has visto algo? Veo mucho humo. ¿Crees que es posible que sea obra de algún clan danés rival? Si fueran daneses, ya habríamos oído sus cuernos. No somos precisamente humildes. Lenguas afiladas como hachas. Cud Ladron, la madriguera de los ladrones. Ahora debo dejarte. Quizás estaré allí. Que los dioses estén contigo, los antiguos y los nuevos. Quiero ver. Esta zona es restringida.
¿Necesitas eso? Es la voz de Tedler. Está vivo. Mierda. Tú lo has dicho. Tabor, estás viva. Ten piedad. Tan solo obedecía órdenes del regidor Kinnon. Nos pagó por matar al fanático de Tepter. Pues debería exigir un reembolso. ¿Qué mercenarios no pueden ni matar a un hombre? Has escogido un mal chivo expiatorio, Willem. Y creímos que... si no matábamos al muchacho, podríamos sacarle más dinero a Kinnon por guardar su secreto. ¿Por qué iba Kinnon a pagaros por matar a Tepder? Es su sucesor. Los detalles nos dan igual. Cuanto menos sepamos, mejor, ¿no? ¿Pretendéis extorsionarlo sin siquiera conocer sus motivos? Sois imbéciles. No pensábamos matar al muchacho. Hasta le hemos cogido cariño. ¡Díselo! ¡Dile lo bien que te tratamos! ¿Ha sido Kinnon? ¿Por qué? ¡No he hecho nada! ¡Dioses! ¡Está muerto! ¡Despierta! ¡Dile a la danesa que te he cuidado como a un gorrioncillo! ¡Ah! ¡Aparta, idiota! ¡Ah! ¡Eivor! ¡Somos amigos, ¿no? ¡Hemos bebido juntos! ¿Te acuerdas de lo de las gallinas? ¡Vuelve a hablar y te corto la lengua! Tepder debe acudir a un sanador. Estos impresentables le han untado la cara con estiércol. Bueno, peores hombres me han secuestrado. Gracias por tu ayuda, pues. Pero cuando huyas, procura que no te vuelvan a secuestrar. Gracias, desconocida. Te lo agradezco. Muchas gracias. Cuando me desperté en este cubil infernal, me temí lo peor. Ahorra fuerzas, Tepder. Aún queda mucho camino. Ahorra fuerzas, Tepder. Aún queda mucho camino. ¿Ha ordenado matarme? No lo comprendo. Ha sido como un padre para mí. Le preguntaré si es cierto. Le preguntaré si es cierto. No le creía cuando decía que los paganos sois como nosotros. Vivís en armonía, bajo las leyes de muchos dioses. ¿Qué más da cuántos rostros tenga Dios? Somos afortunados de vivir en su gloria. Está caliente al tacto y su mente va y viene, pero está vivo. Tal vez sea una dolencia de la sangre. Una lástima. ¿Entonces esos hombres lo capturaron? Juraron que Kinnon los había contratado. ¿Cómo que Kinnon? Desconozco sus motivos. Tan solo sé que les pagó por matar a Tepder. Ya ves lo bien que hacen su trabajo. Antes Kinnon era como el muchacho. Un cristiano temeroso de Dios que discutía conmigo sobre la vida. Pero se ablandó. Los hombres cometen atrocidades para aferrarse al poder y a la vida. ¿Tal vez pretenda quemar a Tepder en su lugar? ¿El rito no obliga a quemar al líder?
Si nombra regidor al muchacho a título póstumo, el sacrificio sigue siendo válido. Entonces no estará a salvo hasta que me ocupe de Kinnon. ¿Puedes curarlo? Soy buena sanadora, pero si los dioses quieren llevarse al muchacho, no puedo oponerme a su voluntad. Eivor, ¿qué harás con Kinnon? Revelaré sus pecados. Que su pueblo decida si merece una muerte honorable. ¿Ha mancillado tu nombre y aún así le permitirás vivir? Deshonra por deshonra. Ni siquiera su dios lo acogerá cuando termine. Veo que ya has decidido. Cabalga como Rhiannon, pues. Gracias, Modron. Y por favor, cuida de Tepter. Debo llegar a Kinnon antes de que termine el festival. Debería encapucharme aquí. Debo encontrar a Kinnon antes de que me descubran. Empezaré por la casa comunal. Pobre hombre. Ya me he enterado. Las fiestas aún no han comenzado. Todavía estoy a tiempo de buscar a Kinnon. ¿Dónde está? No está. Eivor, finally to the Hwaled. Bridget, me alegro de verte. Eivor, what has become of Tevter? Did you faint your scarf? Gracias. He encontrado a Tevter. Está sano y salvo. Debo hablar con Kim. Bridget, he encontrado un nido de pájaros abandonado entre las vigas. Se lo llevaré a madre. If you cattle it, then the Babans will do it and all a lay a cor- Tú otra vez. La carnicera del Samaín. ¿Carnicera? Bueno, no importa. Gwenyth, estoy buscando a Kinnon. ¿Lo has visto? Está ocupado con el festival y me ha mandado con Bridget. ¿Quieres ver un truco de magia que he estado practicando? Si te digo que sí, ¿me llevas con Kinnon? Solo un truco y luego te llevo con él. De acuerdo. Mete la mano en esta bolsa. Y ahora adivinaré cuántas piedras has cogido. ¡Tres! Pura magia, Gwen. Pero necesito encontrar a Kinnon ya. ¡Tahlia de Amser! ¡Venga! ¡Vamos a buscarlo! Esas son las señoras de la iglesia. No les gusta el festival, pero mamá dice que vienen a cacarear como gas. ¿Quieres ver otro truco? Puedo sacarte una bellota de la oreja. Tengo que ver a Kinnon. Es importante. Peor para ti, carnicera. Me llamo Eivor. ¿Quieres probar cómo se te da el horno? Me gustaría conocerte mejor, Gwenyth. Eres una pajarilla de lo más curiosa. Madre dice que en toda la creación jamás habrá nadie como yo. Desde los albores del polvo hasta el fin de las penas.
¿Tu madre confía en ti? ¿Te deja acampar a tus anchas? Se pasa las fiestas bendiciendo ermitaños y pedruscos. Menudo aburrimiento. ¿Y tu padre, Gwenit? ¿Dónde está? Bueno, esto es algo que no se puede decir, pero nací de la unión de mi madre con el rey astado del bosque, Kernunos. ¿Eres muy amiga de Brigid? Para mí es como una hermana mayor, pero tampoco es que la vaya a ver mucho cuando se vaya contigo y con Gunnar. ¿Cómo pasas los días, Gwenit? Colecciono bichos muertos de los encantamientos de mamá. Tengo de todo. Pájaros, ratones, escarabajos. Y bailo y hablo con los gatos. Debo buscar a Kinnon. ¿Por qué lleva esa mujer una máscara a rayas? ¿Es un tejón? Lo llevan las mujeres que están a cargo del festival. ¿Has visto al regidor Kinnon? Oh, me has asustado con tu faz profana. Ya ha anochecido, de modo que estará orando en la iglesia. Tenemos asuntos pendientes. Aunque tengáis asuntos pendientes, deberás esperar hasta que amanezca. Está encerrado y solo Geba tiene la llave. ¿Y Geba me dejaría pasar? Tiene órdenes de no dejar entrar a nadie. Aunque dudo que entienda siquiera algo tan sencillo. Cualquier día se dejará la cabeza en algún sitio. Gracias por tu ayuda. Mañana mismo hablaré con Kinnon. Una tal Geba custodia la llave. Tengo que encontrarla. Estoy buscando al regidor de Gloucester. Está en la iglesia. Aprovecha que todavía respira. ¿Cómo entro? Se supone que no puedes entrar. De todos modos, es un estercolero. Mucho tendría que emborracharme para enseñarte la entrada. Un poco de cerveza le soltará la lengua. ¿Le guardas rencor a la iglesia por alguna razón? Lo que detesto es esta ciudad, no la iglesia ni a Dios. El Señor no lo quiera. Los críos destrozan todas las ofrendas que hago en su honor. ¿Ofrendas? ¡Mis vitrales! ¿Sabes el esfuerzo que me hace falta para convertir una lámina de vidrio en un mártir? ¿Esas ventanas tan hermosas? Ciertamente son frágiles. ¡Desde luego! Trabajo durante lunas para que esos canallas paganos las rompan de una pedrada. Lamento mucho que hagan añicos tu obra. En fin, debo irme. Espera, una última ronda. Un brindis por el regidor Kinnon, o por el Shawin, y otro por el Marilui, y otro por los vitrales. Si rompo la vidriera, podré colarme en la iglesia. ¿Has visto a Kinnon? Estará pronto en el hombre de mimbre.
¿Has visto a Kinnon? ¡El Mary Louise! ¡Virgen Santa, eres una bestia aterradora! ¿Qué vas a hacer después del festival? Estoy buscando a Kinnon. ¡Ah! Ya veo. Pues está en la iglesia. Pues ya que vas para allá, entrégale esta caja. Solo tienes que decirle a Geba que yo te he enviado. Por supuesto. ¿Cómo la reconoceré? Lleva una máscara de tejón como la mía. Echará a correr en cuanto te vea. ¡Buena suerte y feliz Samhain! Geba está esperando que le lleven esta caja. Aprovecharé para entrar. ¿Dónde está Kinnon? ¡Baila conmigo, Mary Louise! ¿Kinnon? Ah, por ti, Pimpollo, puedo hacerlo. Anda, la caja. Sí, sí, por aquí. Qué bien que hayas venido. La tendría que haber traído Sara hace ni se sabe. Ahí estás, lengua de víbora. Eivor, ¿has podido disfrutar de las fiestas? Es hora de poner fin a esta farsa. Tebder está a salvo y sé que planeaba sacrificarlo para salvarte. ¿Crees que quiero huir del fuego? Con gusto acudiré al hombre de mimbre. Pero no pienso dejar Gloucester en manos de un fanático cristiano. ¿Y qué harás? Tu pueblo no tendrá líder y una iglesia enfurecida lo reducirá todo a cenizas. Sí que tendrá líder. Modron será la encargada de ocupar el trono astado. ¿Estás diciendo que Modron mintió? Te hemos mareado como a una perdiz, ¿a que sí? La artífice del asesinato de Tebder fue Modron, Eivor. ¿Y todo por hacerse con el control de Gloucestershire? Dudo que lo vaya a tener fácil, rodeada como está de cristianos. Era la única manera. Tuvo una visión. Tebder rodeado de llamas y quemando todo lo que habíamos creado juntos. ¿Todo lo que...? ¿Modron y tú? ¿Es Gwynedd? Un hombre que sabe que va a morir tiene que arreglar sus cosas y disponerlo todo para su prole. ¿Ese era el plan que trazasteis la bruja y tú? ¿Me habéis enredado en una danza macabra para construir el legado de vuestra hija? Siempre había deseado a Modron. Y cuando me pidió formar parte de un ritual de fertilidad, no pude negarme. De nuestra unión nacieron Gwynedd y también un Gloucestershire unido. Uno que Tebder quería destruir. Ese fue tu error, Kinnon. Tebder es ahora un hombre cambiado que navega en tu misma dirección. Tebder... es terco como una mula. ¿Atiende a razones gracias a ti? Gracias a mí.
y a la amabilidad de bandidos y britanos desconocidos. Ha aceptado a Cristo y a Kernunos. ¡Mierda! Profecías. Una maraña insólita, ¿no crees? La reforma de Tevder requirió un secuestro y una danesa entrometida. Eivor, Modron ha llevado a Tevder a su templo en Paselwood. Si te das prisa, tal vez puedas detener su cuchillo. Tengo mucha faena aquí. De no ser así, te acompañaría yo mismo. Parte ya. A no ser que pienses matarme antes. Ya eres hombre muerto. No haré sufrir a tu pueblo por tus malas acciones. Gracias, Eivor. Tu indulgencia tendrá recompensa, seguro. Mejor no llamar la atención aquí. Distingo la voz de Modron. Yeah.
Algo no va bien. Debo tener cuidado aquí. Acabo de entrar en Alfheim. Sudor y sangre, muerte y parto. ¡Vuelve a este hombre de bestia, avarro! Modron, detén tu mano o muere por la mía. Debería haber sabido que Kinnon no iba a atreverse a convertirse en comida de perro. Un perro no arrojaría a su amante a los lobos para que pague sus crímenes. Qué poquito entiendes, pero da igual. Voy a iluminarte con la furia de los dioses. ¡Muere, Modron! ¡Adelante, hazlo! Deja Gloucestershire en manos de ese cristiano a cambio de un nombre y una ruta comercial. ¿Dudas del poder de tus dioses para cambiar el parecer de un hombre? Tevder ya no es el fanático que habías conocido. Los hombres mienten por salvarse. Cuando no estés, me abrirá en canal y quemará a mi gente. Me lo mostraron los dioses. Kinnon me habló de tu visión. Las Nornas hilan sus hebras letales, pero sin tu plan. Su corazón no habría cambiado ni un ápice. Entonces, no lamento nada. Pero también tuve una visión sobre ti y tu camino, que serpentea como el río Ús. Los tejemanejes de los videntes enredan miembros y verbo por igual. La profecía es un río de cuyas garras no podemos huir. Solo luchaba por proteger a su pueblo. Pero arrastró tu nombre por el suelo. Mancilló su propio honor y el de su gente. Mi camino lo labro yo.
¡Madre! Ten piedad, señor. ¿Qué brujería es esta? Modron, la suma sacerdotisa, intentó matarte. ¿Cómo? ¡Dios bendito! ¡Si no le he hecho nada! Temía que la iglesia te usara como puño ejecutor de Dios y convenció a Kynon de que te matara. Maté a Modron, pero Kynon vive para arder en el hombre de mimbre. ¡Qué desperdicio de vidas! El susurro del diablo al oído del hombre es una voz que hay que ignorar. Modron tuvo una visión en la que exterminabas a los paganos y Kynon hizo todo lo necesario para proteger a Gwenith, su bastarda. El amor por los hijos es una virtud, pero la ira es un pecado. ¿Cómo pudieron enredarse uno y otra? Cuando nuestro legado está en juego, sea el nombre un reino o un hijo, perdemos la cabeza. ¿Qué será de la joven bruja? Me encargaré de su cuidado. No tiene culpa de nada. No me uniré a la iglesia de tu Cristo. No hará falta.